¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? ¡Comunicate con nosotros! Mándanos un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos encontramos en la esquina de las avenidas Calchaquí y Pellegrini, en Quilmes Oeste. En este lugar, en las primeras horas de la mañana, se produjo un trágico accidente en donde una camioneta Ford EcoSport Bordeaux, que circulaba por esta zona, chocó a un motociclista que iba a bordo de una motocicleta chilera de gran cilindrada. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto perdió la vida y una pierna. Además de este trágico deceso, la EcoSport terminó perdiendo el control y chocando contra un poste de luz y la reja de un depósito. El tránsito de la avenida Calchaquí y Pellegrini se ha interrumpido desde que ocurrió el accidente hasta las 10 de la mañana. Se acercó personal de tránsito para remover este vehículo, como así también la motocicleta siniestrada. En el lugar trabajó personal de policía científica que realizó los peritajes correspondientes y para esa misma hora de las 10 de la mañana retiró el cuerpo de esta persona que aún se desconoce su identidad. Además de estos servicios mencionados, intervino personal del SAME que constató el deceso de la víctima, asistió a este conductor de la EcoSport, como así también personal policial del Comando Ambiente. Ahí están cargando el cuerpo del motociclista que en horas de la mañana fue atropellado por una camioneta Renault Duster roja. Y además de perder la vida, perdió una pierna. Ya tiene todo preparado para subirlo a la hoguera, para llevarlo a la morgue. Ahora sí cargan el cuerpo, lo suben a la morguera de policía científica. Donde la misma se irá para la morgue judicial de Pellegrini.